Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, pues como acordamos, ¿vale? Esas 100.000 monedas que hay en juego para Ultimate Team en cualquier plataforma, ¿vale? Junto a Doctor Epollo vamos a ir haciendo, bueno, pues todas las semanas, o por lo menos eso es lo que tenemos pensado hacerlo todas las semanas, un concurso, ¿vale? Esta vez ha sido de goles, gracias a todos por los goles que nos habéis mandado. No pueden aparecer todos, ¿vale? Haremos un top 10, haremos una selección de los 10 mejores que nosotros consideremos que son los mejores, ¿vale? Porque, bueno, pues contra gustos no hay nada escrito. Así es que, bueno, la siguiente semana irá cambiando, ¿vale? Y subiremos un vídeo en cada canal. Esta vez el top es en mi canal, la siguiente vez será en el canal de Doctor Epollo. Así es que, bueno, os traigo a Doctor Epollo para que, pues, vaya comentando los golitos. Si os parece, aquí le tenemos. Muy buenos a todos, aquí vengo para comentar este top 10 de goles que tenemos en el canal de Remember y vamos a ver qué tal, ¿no, Rem? Venga, vamos a empezar con el top 10. Atención, porque coge la pelota, hace una ruleta de Zidane, otra nueva ruleta de Zidane y otra nueva. ¿Pero qué hace este hombre? ¡Le pega a tomar por culo y vaya golazo! Golazo, golazo. Top 9. Atención, porque coge la balón de centro. La tiene Royce. El Royce dice: aquí, aquí. Bueno, me la quitas. ¿De qué me la vas a quitar? La va a recuperar de nuevo. Y dice: pues aquí te quedas. Uh-huh. Y le pega un chupinazo de a tomar por culo. Y madre Dios, vaya golito del señor. Número 8. Atención, porque coge la pelota, se gira, le pega. ¡Y madre de Dios! ¿Qué ha sido eso? Qué animalada. Top 7. Atención, porque la coge de nuevo y ¡ay! ¡Oh, buenita bicicleta que le libra del rival! La tiene Alves, se coge desde prácticamente el campo contrario, haciendo filigranas por aquí y para allá, le marea a todo el mundo, le pega. ¡Bueno! Otro tiro lejano, enorme, ¿eh? Vaya con los tiros lejanos en este top. Top 6. La tiene de centro de campo. Bueno, marea un poquito el rival, lo sigue mareando. Bueno, bueno, una bicicleta por allí, un amago por allá. Los marea a todos, le intentan quitar la pelota, pero es imposible. Está mareando el equipo entero, lo vuelvo a marear. ¡Madre Dios, cuánto mareo! Y finalmente la top 5. Tenemos la pelota, la tiene De Bruyne, que hace una bonita sombrerito. Tira de nuevo para atrás y dice: bueno, ahora ya lo he hecho todo, que le mareo un poquito más, le sigo mareando. De Bruyne, que no está contento con el mareo y le sigue mareando a todo el equipo, otra nueva. Y de repente le pega de primera. Y claro que sí, vaya. Top 4. Atención, porque coge la pelota Felipe Santana, que se la deja de nuevo a Dani Alves. Dani Alves para Ronaldinho. Ronaldinho, que tiene la pelota y dice: yo la lío. La lía, hace un verbo a Tom Spin y vaya golazo. Ronaldinho es un monstruo. Nos acercamos, nos acercamos. Top 3. Vamos a ver por qué la tiene Cristiano Ronaldo. Nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Bueno, vaya batallita que se ha llevado, pero recuperan la pelota. La tiene Isco, que se la da de nuevo a Cristiano. Y dice: ahora sí, ahí la tienes. El sombrerito se va de uno, se va de otro. Una ruleta. Y le pega a puerta. Menudo monstruo, macho. Top 2. La atención, porque, bueno, bueno, bueno. Mal despeja del portero. ¡Qué bueno! ¡Aprovecha Johnson para hacer un escorpión que da en el palo y finalmente entra! Y nos vamos con el top 1, el mejor gol. Vamos a ver, la tiene Wellington. Wellington hace una filigrana. Bueno, vaya Ramona, vaya giro. Atención, porque. Bueno, 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 bueno. Bicicleta por aquí, bicicleta por allá. Una cola de vaca, se va para afuera. Hace un amago de Rabona, se va para aquí. Bueno, ya está toreando a todo el mundo. Hace una ruleta y like, señores. Increíble. ¿Y quién es el ganador? Bueno, pues este gol nos lo trae. Además, yo ya lo conozco, ¿vale? Este gol es de Dani Fishbax. Y bueno, ese es un monstruo del skill, ¿no? Parece que es que se ha ido de prácticamente todos los rivales, ¿no? O sea, con un solo jugador es increíble. Este tío cada vez nos sorprende más, ¿no? Con estos goles. Y atención, porque el siguiente top 10 será de Fails. Así que ya sabéis, ir recopilando vuestros fails, porque esta vez será puesto el vídeo en el canal de Doctor Epollo. Enviarme mensaje privado a YouTube con vuestros fails. Eso es, y ya sabéis, mandárselos a Epollo, ¿vale? No me los mandéis a mí, porque está anterior. En HD, por favor, importante, ¿vale? No mandéis fails que sean grabados con el móvil ni nada de eso. Decirle al campeón de esto, a Dani Fifax, que bueno, que se ponga en contacto conmigo con @remember, bueno, él ya sabe mi cuenta de Twitter, y bueno, para que le pueda pasar
esos 100k, ¿vale? Esas 100.000 monedacas para FIFA Ultimate Team, que me diga en qué plataforma las quiere y se las mandaremos. Y eso es. Y nada más, chavales. Un saludito y adiós. Hasta luego.